Han llegado hasta la casa del señor Wilfredo Chipa y de su esposa Verónica Col, que justamente ellos reciben a esta comitiva. El objetivo de esta visita al distrito de Ocongate, en la provincia cusqueña de Quispicanchis, es para conocer en el terreno, in situ, cómo funciona, cuál es el impacto del programa Jacunguiñay o Chacra Emprendedora. Recordar que Jacunguiñay es un programa que desarrolla las capacidades productivas y de emprendimientos económicos que van orientados a la seguridad alimentaria y también al mejoramiento de la calidad de vida de estas familias rurales. Tiene cuatro componentes. El primero tiene que ver con la consolidación y fortalecimiento de la producción familiar, que tiene que ver con los cultivos. El segundo con la vivienda saludable. Y ya el tercer y cuarto componente es justamente lo que vamos a ver en estos momentos: emprendimientos financieros y también educación financiera. Justamente este es un taller denominado Artesanías Alpaquitay, hecho realidad hace 6 meses aproximadamente, porque estas familias se unieron, presentaron su proyecto y el proyecto fue financiado por Jacunguiñay. Es importante resaltar que acá son cuatro familias asociadas. Entre estas personas hay usuarios de Juntos, también de Pensión 65 y de Cuna Más. Justo hablábamos con ellos antes del enlace en vivo. Nos contaban que por su edad se les hace difícil conseguir trabajo y esto les ha caído muy bien porque trabajan desde casa y tienen más ingresos para su familia. ¿Cómo queremos mejorar nuestro taller? Ahora estamos llevando las chompas de acá a Ocongate en moto, nomás después llevar otro en el carro, llevamos de acá. Y para los años y para el futuro, nuestra visión es tener propio carro y llevar de acá de frente y tener propia tienda en el Cusco. Y para no vender ya a los clientes, sino tener propia tienda. Sí, que bueno. Producir. Están ahorrando también un poquito de lo que ganan. Sí, estamos ahorrando. Estamos viendo lo que es el fortalecimiento y consolidación del sistema de la producción familiar, es decir, la mejora de los cultivos. Para eso tienen este invernadero denominado fitotoldo. La importancia es que muchas de las especies que se cultivan en este lugar son de ceja de selva o inclusive de costa, y debido a las bajas temperaturas del lugar, teniendo en cuenta que estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar en Ocongate, no crecen por lo general acá. Sin embargo, la temperatura al interior de este invernadero puede superar los 35 grados de temperatura, lo cual facilita que estas especies, estos cultivos, crezcan con total normalidad. Hablamos de beterraga, zanahoria, lechuga, también hay perejil, cebollas, coliflores. Todo esto en un principio para el autoconsumo, aunque también nos han comentado que cierta parte la destinan al mercado local, más que todo en lo que es el distrito de Ocongate. Los excedentes que ellos tienen de estos cultivos lo destinan a lo que es el mercado local. Son esos entonces los cuatro componentes, más todos los programas sociales que trabajan de manera articulada en este distrito de Ocongate, en la provincia cusqueña de Quispicanchis. Y la viceministra Norma Vidal ha llegado justamente para comprobar cómo funcionan los mismos, acompañada de la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Brevemente, por favor, ha recorrido esta vivienda saludable, hay cocina también mejorada, los emprendimientos se han hecho realidad gracias a Jacunguiñay, y hace algunos meses ellos ya están vendiendo sus productos primero al Cusco, pero quién sabe más adelante puedan exportar ya al exterior. Así es, con la intervención Jacunguiñay lo que buscamos justamente es eso, que las familias mejoren sus condiciones de vida, que tengan una seguridad alimentaria y que además desarrollen emprendimientos en los que puedan desarrollar nuevas capacidades de generar sus propios ingresos. Y eso es lo que estamos observando hoy, cómo ha mejorado su vivienda, cómo ya usan fitotoldos, cómo saben usar nuevas tecnologías, cómo mejoran su alimentación y sus condiciones de vida.
y además cómo generan actividades productivas. Por ejemplo, esta familia genera una actividad productiva que tiene que ver con el tema de hacer chompas. Ellos han ganado un concurso de negocios inclusivos y están trabajando muy fuertemente en esto, han mejorado sus diseños, han tenido capacitación para hacerlo con la mejor calidad posible y además tienen un plan de vida nuevo, ¿no? Eso es lo más importante, tienen un nuevo plan de vida en lo que nosotros podemos ver que incluso tienen ahí la planificación de a dónde van a llegar y eso es lo que es importante, que estén seguros de sus capacidades, que esas capacidades queden en ellos y que puedan ir generando cada vez más ingresos, sabiendo con que ahorrando van a poder luego hacer una nueva inversión. Yo creo que este conjunto de intervenciones como una intervención integral con las familias de una comunidad como en la que hoy estamos es la más importante, ¿no? Sobre todo intervenciones sostenibles.